Sí, buenos días. Por este medio le hago un llamado al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efren Paredes, y al secretario de Salud, Carlos Mellado, que por favor se acuerden del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que somos primeros respondedores, que en tiempo de emergencia somos los primeros que estamos en la calle y se han olvidado de nosotros. Somos del grupo 1B y se han retrasado y hasta este momento no han hecho una vacunación masiva en los centros de trabajo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se acerca la temporada de huracanes. Y pues queremos todos estar vacunados para poder rendir y darle servicio al pueblo, como siempre se nos ha dado, pero necesitamos estar vacunados. Trabajamos turnos rotativos, igual que las policías o los enfermeros en muchos centros de trabajo, como el mío propio, que es la Central Costa Azul. Y en cada central y en cada lugar de trabajo y enfermería, que entendemos que con una buena coordinación con el centro, con el Departamento de Salud, se podría llevar una vacunación masiva a nosotros, que somos primeros respondedores, que estamos en el grupo 1B y nos sacaron. Y pues para poder vacunar a los maestros y a algunos presos, por favor exigimos nuevamente que se acuerden de nosotros, a los empleados de la Autoridad Eléctrica.